thank you Vamos a continuar con esta labor de conocer las determinadas enfermedades, los distintos tratamientos clínicos que se realizan en determinados padecimientos. Hoy vamos a tomar ese tema tan interesante de la vasectomía, esa duda que tienen algunas personas en tomar determinadas decisiones, saber si son efectivas, saber si pueden hacerse reversibles. En concreto, vamos a hablar de esa técnica, de la vasectomía. Vamos a hacerlo con un gran conocedor de este tema. Se trata del doctor don Antonio Melchor Galán. Es un especialista en urología y andrología que nos va a acompañar hoy para sacarnos las dudas acerca de este padecimiento. Vamos a ver unas noticias médicas de estas que publican en, otras, en otros países que nos ayudan a comprender las distintas técnicas, las distintas prácticas médicas o quirúrgicas que se pueden realizar para la enfermedad, para combatirla. Vamos a empezar. Comenzamos. describen una firma de la enfermedad de Crohn en el microbioma. Un grupo de científicos del Valdebron Instituto de Investigación de Barcelona ha identificado ocho marcadores microbianos que son propios de la enfermedad de Crohn, lo que podría ayudar a diagnosticar mejor esta enfermedad y también a buscar tratamientos más específicos. La investigación describe ocho biomarcadores microbianos propios de esta patología. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en particular aquellos con enfermedad de Crohn, presentan una menor diversidad microbiana respecto a los controles sanos. Esta patología se asocia a una disminución de clostridiales, así como a un aumento de enterobacteriales como la Escherichia coli. El estudio incluyó un total de 178 participantes, 111 controles sanos 33 pacientes con colitis ulcerativa y 34 con enfermedad de Crohn. Y un total de 415 muestras de heces en diferentes puntos en el tiempo. Los análisis reportaron que determinadas bacterias permitían discriminar entre enfermedad de Crohn y no enfermedad de Crohn, lo que ayudaría para combatir más fácilmente esta patología. Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. En el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, que se conmemora desde 2008, el último día de febrero, las asociaciones de pacientes y médicos especialistas advirtieron que la mayoría de ellas se diagnostican en forma tardía, lo cual obstaculiza el acceso oportuno a tratamientos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Aunque no existe una definición estándar, en los países hispanohablantes se considera una enfermedad rara, huérfana o poco frecuente aquella que la padece una de cada dos mil personas o cincuenta de cada cien mil. La lista incluye entre seis mil y ocho mil patologías crónicas y graves. En toda Iberoamérica afectan en conjunto a cuarenta y dos millones de personas. Una encuesta realizada en versión electrónica entre 920 pacientes y familiares de 26 países, incluyendo Argentina, Brasil, España y México, cifró el tiempo promedio al diagnóstico en 4,8 años, con un rango entre 0 y 20 años. Eh, queridos amigos, vamos a comenzar hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar de esas pequeñas dolencias que afectan al hombre, eh, que son de la especialidad de urología, que preocupan, creo que no tiene una trascendencia funcional considerable. Hoy vamos a hablar de las vasectomías. Es un tema marchiconocido y de pura actualidad que yo creo que puede tener interés para los eh, televidentes. Hoy vamos a hablar con un gran conocedor de este tema, como siempre tenemos la suerte de poder eh, solicitarle sus servicios y él no tiene duda en acompañarnos para sacarnos de nuestras dudas acerca de esos tratamientos y esos padecimientos, aunque sean de pequeño interés, como digo yo. Hoy vamos a hablar con don Antonio Melchor Galán. Es un médico especialista en urología y andrología y es un especialista del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo. Con él vamos a hablar hoy de las vasectomías. Eh, don Antonio, ¿me permite usted que le tutee? Don Armando, es un placer, claro que pues sí. Pues muchas gracias, Antonio. Por, por permitírmelo. Y te agradezco de nuevo que vengas a mi llamada. Hemos tocado múltiples temas. Hay algunos temas que son interesantes, considero, pero que parece ser que tienen menos trascendencia y por eso es por lo que se toman siempre al final. Hoy vamos a hablar de este tema, de la vasectomía, contigo, gran conocedor de esa técnica y sabiendo perfectamente que tus indicaciones son las correctas y las que debemos seguir. Eh, ¿En qué consiste realmente la técnica de la vasectomía, Antonio? Pues mira, querido Armando, en primer lugar, para mí es un placer acompañarte en estos ratitos, a charlar un poco y en esta cátedra tuya de divulgación sanitaria. Muchas gracias. Algunas veces con las que te he acompañado hemos tratado temas importantes y gordos. Acuérdate de las infecciones urinarias, de los tumores de próstata. Cuando me propusiste hablar sobre el tema de la vasectomía... Fíjate como tú lo has dicho, que son es una persona que está sana la que se somete a este tipo de tratamiento, pero me pareció tan importante porque la demanda de este tipo de técnica quirúrgica, el desconocimiento, a pesar de que sea algo de rutina y tan frecuente, algunas malas informaciones que hay en la población general, de verdad que es un tema que yo creo que es muy muy acertado. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay determinados temas que casi se consideran tabú, ¿no? por, en, en cada uno en su sexo. Y, y este en concreto, pues claro, permite la duda, hay muchísima gente que la va a realizar como siendo un sistema perfecto que es de, de, para el control de la natalidad, ¿no? y sin ningún problema en principio, porque parece que se puede revertir. Con lo cual, yo me parece un tema tan interesante sí. que por eso fue que te solicité que dieras estas nociones de, por lo menos, de cuándo cómo cuándo está indicada realmente una vasectomía pues mira, desde luego, contestando a tu primera pregunta, la vasectomía es una técnica quirúrgica sencilla, ambulatoria, uh -huh. que se hace con anestesia local, el paciente no precisa normalmente el ingreso y lo que consiste es en cortar el conducto deferente. Esta palabra que suena así un poco técnica es por donde van los espermatozoides del test del círculo hasta la uretra, los responsables de la fertilización. Entonces, la vasectomía es una técnica que se utiliza en los hombres para disminuir su capacidad de fecundación. Uh -huh. Efectivamente, entonces se trata realmente de, por de decirlo claro y llano, cortar la circulación de esos espermatozoides Eso. para que no consiguen su fin, que es la procreación, sí. al no llegar al final al, al lugar donde deben de llegar. Exactamente. ¿no? ¿Quién tiene que hacerse la, eh, la, la vasectomía. vasectomía? Normalmente, aquella pareja o aquel señor que deciden, o bien porque en el caso de la mujer está contraindicada el uso de algún método anticonceptivo, hablemos de píldora, sabemos de intolerancia al DIU, o en aquellos casos en los que el señor toma la decisión de no tener más descendencia. Uh -huh. En estos dos casos se utiliza la vasectomía como una técnica correctora y de excelentes resultados para interrumpir solo la fecundación. Eh, esto me, me da una pregunta a hacerte, porque lógicamente cuando se hacen este tipo de cirugías <coughs> amputatorias, no deja de ser eh, cortar, ¿Sí? entonces eh, siempre existe la duda de que si hay que... que que, eh, tomar esta decisión o se debe de optar primero si existe un medio de anticoncepción eh, posible y tal, es mejor eh, realizarlo esto o la claro, vasectomía. Esa es, es la pregunta del millón en la consulta. Nos pregunta a nosotros la pareja, ¿tengo que hacerme la vasectomía o opto por otro tipo de método de interrupción del embarazo no deseado? Es difícil de ver qué duda cabe que en las primeras edades, en la gente joven, pues se intenta el utilizar un método anticonceptivo como la píldora anticonceptiva en la mujer. Uh -huh. Después se puede recurrir al DIU porque a la toma crónica de algunos anticonceptivos pueden producir alteraciones en el libido, una serie de historias. Uh -huh. Y la vasectomía debe de considerarse siempre como un método irreversible. Qué es lo que pasa que en aquella pareja, como tú bien has dicho, ¿Cuál optamos de estas opciones o sea, que tenemos? Tanto la píldora como los sistemas intrauterinos son reversibles. La vasectomía como la ligadura de la trompa hay que considerarlo como una técnica irreversible y de final. Uh -huh. La decisión pues van a entrar muchos factores dentro de esa pareja de cuál recurrir a ellos. Uh -huh. eh, ¿Qué efectividad tiene causa-efecto? Porque a fin de cuentas esto se realiza con un fin, como hemos dicho. Claro. ¿Qué, qué, qué pues, fíjate, efectividad, la efectividad tiene la vasectomía? En cuanto a la interrupción del embarazo, hoy en día es hasta de un 99-99% efectiva. Uh -huh. En cuanto a la interrupción del embarazo. Si sí es cierto que se han descrito casos, incluso a 10 y 15 años después de hecha la vasectomía, lo que hacemos es imaginaros un cable de la luz, que lo que cortamos es el cable, se anuda a los dos lados y se quita un trozo de cable. Es imposible difícil, la comunicación. imposible que la corriente eléctrica es siga exacto. pasando, imposible que los espermatozoides sigan pasando, pero espontáneamente se describe que cada 2000 o 3000 vasectomías hay un caso donde se vuelven a unir espontáneamente los espermatozoides y puede haber un embarazo no deseado. Es lo que se llama una recanalización espontánea. Son, ¿Es el 0,5%? Sí, muriera. son realmente muy infrecuentes, pero, pero existe esa mínima posibilidad. Ahora, comparado con otros métodos anticonceptivos, desde el preservativo, desde la píldora, desde el DIU, sigue siendo aún mucho más efectivo que los otros métodos que comentaste antes. Uh -huh. Entonces ese 0,5% realmente, porque lógicamente para una persona que se ha hecho una vasectomía y que tiene ya un tiempo realizada y ha probado que no existe esas dudas que puede haber, lo digo por la relación matrimonial, sí, porque claro, esto, es decir, sí. esto lleva consigo una, unas consecuencias que no son muy agradables para la sí, pareja. Sí, tú sí. tú tengas más experiencia que yo, ¿no? Sí, ha habido realmente <laughs> situaciones comprometidas en aquella pareja que hace años se hizo una vasectomía y que de golpe ella tiene un embarazo. Bueno, pues las situaciones que puedes entender en la familia son extensísimas y no vamos a entrar ah. en ellas. Desde luego, una vez hecha la vasectomía hay que tener en cuenta de que realizada la vasectomía no eres al día siguiente estéril. Si sí es importante el Eso que muy haya importante decirlo, muy importante, porque fíjate, uno de los fallos más frecuentes por los fallos de la vasectomía que se comenta un señor se hace la vasectomía y se comenta en la calle, "Oye, pues después de 30 eyaculaciones o después de 40 eyaculaciones ya estás estéril." No es infrecuente el caso de cierto señor que se hace la vasectomía que ha tenido 20 o 30 o 40 relaciones sexuales tiene una relación sexual sin todavía haberse negativizado completo la mujer se queda embarazada no le llega la regla al mes siguiente vamos a esperar al siguiente y a los cuatro o cinco meses de estar hecha la vasectomía se hace él un análisis de semen y le sale cero ya la hemos liado entonces es muy importante muy importante reconocer que después de una vez efectuada la vasectomía no es instantánea la destrucción o el la detección de los espermatozoides. Ajá. sí se aconseja que a partir del cuarto o el quinto día empiecen a tener relaciones sexuales con el fin de vaciar todo el conducto de Las frente. Vesículas. claro que tiene casi como medio metro de longitud. a los tres meses aproximadamente recomendamos hacer un análisis de semen lo que se llama espermiograma. a los tres meses, a los tres meses hasta que el análisis de semen no de cero no hay seguridad como método anticonceptivo. Uh -huh. Muy importante, muy importante. Uh -huh. eh, esta técnica, entonces, eh, quiero decir, cuando hay un, la pareja, siempre la decisión hacia acerca a quién toma la disyuntiva de hacérselo, ese es el problema realmente. Lo podemos considerar como una ligadura de trompas si viene a ser lo mismo. Sí, eh, se puede considerar como una ligadura de trompas. Pregunta de la pareja pregunta actual de todos los días. Eh, ¿Se hace mi mujer una ligadura o me hago yo una vasectomía? Los dos métodos en cuanto a la efectividad de una disminución de la, y de la esterilidad son muy seguros. La diferencia es que una ligadura de trompas, aunque se hagan por técnicas laparoscópicas, por cirugía mínimamente invasiva, supone mayor ingreso, una sedación o una anestesia. Una entrada en peritoneo, contando claro, una silla sí, Exactamente. Claro. La vasectomía no. es una técnica mucho más sencilla no. e igual de efectiva. No. Entonces, cuál tomar de los dos? Es complicado, es complicado. Eh, ¿Cuál es, el, eh, es una sola técnica, la que hay dentro de la técnica de la vasectomía? ¿O existen técnicas con relación a determinadas circunstancias que pueden ser diferentes? Hay varias, hay varias técnicas que se han publicado siempre intentando disminuir la agresión quirúrgica. Uh -huh. La técnica habitual, <coughs> perdón, la de siempre ha sido con un poquito de anestesia, hacer una pequeña incisión, buscar el cordón. Espermático, la exactamente, los laterales, se ligan los dos diferentes, porque hay dos testículos y se dan unos puntitos de sutura. Unos puntos de sutura que se caen solos los externos y tardan 15 o 20 días, que uh -huh. hay gente que los quiere quitar ahí en el escroto, se caen solos. Uh -huh. Hay otras técnicas que sin necesidad de incidir la piel, se lo, igual que cuando vamos a hacernos un análisis de sangre y el técnico nos busca la vena y nos pincha sin abrir la sí. piel, hay una técnica donde se puede localizar el deferente y se inyectan unas sustancias corrosivas dentro del cable, dentro del conducto deferente, intentando que se produzca una obstrucción, una adherencia. Son técnicas muchísimo menos agresivas dentro de la nada agresividad. Pero sí es cierto que no garantizan la seguridad que tiene el poder quitar unos centímetros de diferente. Te iba a hacer, te iba a hacer una pregunta precisamente en este sentido. Porque lógicamente el paciente lo que no quiere nunca es la invasión. Evidentemente, lo mínimo invasivo es mínimo, pero no deja de ser invasivo. Pero sin embargo, yo que soy cirujano de cirugía abierta, no de otras técnicas lógicamente eh, a la hora de aceptarse se acepta mejor lo que estás diciendo muy bien siendo mínimo invasivo no no invasivo y encima pero realmente eso no te puede nunca la certeza porque no estás viendo exactamente claro, lo que, claro, estás, lo que claro. está realizándose te iba a hacer la pregunta que tú qué técnica es desde tu punto de vista y tu experiencia Hombre. qué técnica la que aconsejas porque eso también es muy importante desde el punto de vista del profesional que sabe dónde está sin lugar a dudas Armando lo acabas de decir la cirugía abierta te da una garantía prácticamente del 100% de lo que estás haciendo. Eso por un lado. Además, hablamos de una cirugía mínimamente invasiva. Es una cirugía que normalmente no le incapacita al señor a trabajar en su actividad diaria al día siguiente. No tiene que hacer reposo. Qué duda cabe, como cualquier intervención quirúrgica puede haber algún tipo de complicaciones, que en la vasectomía a veces las hay. Son raras, como la infección de algún punto de la herida. Infección local. Claro, si nosotros tenemos un tejido expuesto al aire, a la luz externo, los puntos suelen curar rápidamente. En el escroto, que está cubierto, crece el vello, es una piel rugosa, está el pantalón, la ropa interior. Cada cien uno por dos por puede haber una infección ¿Ya? local de la herida. Suele ser la complicación más frecuente no, dentro de la rareza y muy raro, muy raro puede haber una inflamación del testículo, muy raro, que se suele tratar con antibióticos y con antiinflamatorios. Pero el intentar tan mínima, mínima agresividad, porque el error... En la mínima agresividad no hablamos de una infección de la herida, sino hablamos de un embarazo no deseado. Claro, o sea, el error no es chico. Fíjate, una pareja que ha tomado una decisión una por lo para que toda sea. Claro, por lo que sea. Que no quieren tener, por los motivos que tengan, más niños y que de pronto... ...por hacer una mínima técnica, aún menos que a los 3, 4, 5 o 6 años tengan un embarazo, te aseguro que es un problema, ¿eh? te lo aseguro de si no está previsto, lógicamente, claro, no, claro. es una disyuntiva. Eh, eh, normalmente en este tipo de cirugía siempre se suele hablar de qué tiempo de reposo después de hacer la técnica, yo creo que es una pregunta muy frecuente por muy parte bien. del usuario... ¿Qué tiempo de que hacer de reposo para...? Pues mira, normalmente si en los trabajos normales, no digamos de oficina, de ordenador, de no sé qué, incluso con la actividad, aconsejamos un primer día de cierto reposo domiciliario. Pero por lo demás no debe haber problema. Y haciendo referencia a una cosa que me preguntabas antes sobre eh, una pregunta que nos hacen muchísimo las parejas, cuando tú me decías, bueno, ponemos en la mesa ligadura de trompas, anticonceptivos, vasectomía. dio, vasectomía, ¿cuál de estas se escogemos? Una pregunta que nos hacen muchísimo las parejas es, si yo ahora me hago la vasectomía, ¿esto podrá ser reversible en un futuro? ...muy importante, fíjate... ...la pregunta te la iba a hacer... ...claro, después. pues me alegro de haberme adelantado... ...porque siempre me coge esa traición... ...me alegro, fíjate, es importante decir... ...que hoy en día, la técnica de la vasectomía... ...es fácilmente reversible... ...¿te acuerdas del ejemplo que te he dicho... ...del cable de la luz?... Uh -huh. ...bueno, pues se puede volver a coger el cable de la luz... ...se forra con la cinta... ...con las técnicas de microcirugía... ...si se consigue sin dificultad... El volver a unir los conductos frente Pero, pero, los testículos, cuando cortamos el conducto deferente, tienen unas células que son las productoras de los espermatozoides. Llega el momento en que, al estar eso bloqueado por el corte que hemos hecho, están tan saturadas que empiezan a atrofiarse, a dejar de trabajar. De manera que al año más o menos, un 10% de las células que producen los espermatozoides se mueren, se atrofian. Uh -huh. A los dos años, un 20%. A los tres años, un 30%. Si un señor se ha hecho una vasectomía a los cinco años, aunque técnicamente las posibilidades de volver a unir el de frente, sean el 100% las posibilidades de volver a ser fértil es un 50%. Y si lo hace claro, y si lo haces después de 10 años, porque es muy frecuente hoy en día que las parejas se separan, van con otra pareja, deciden en un tiempo posterior volver a tener familia con la anterior se hicieron la vasectomía y ahora no. qué hacemos? Cuando ha pasado más de 10 años, aunque se unan los diferentes, las posibilidades son pocas. Pero cada vez es más frecuente en las familias en las que estamos, señores que se han hecho hace 5, 6, 7, 8 años, han hecho otra familia, quieren volver a tener hijos, el volver a reconvertir la vasectomía. Muy frecuente. Entonces. Eh... ¿Daba algún tipo de alteración desde el punto de vista funcional? Ya me refiero. Claro. Pues mira, también es otra pregunta cañón. Eh, ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser después mi relación? ¿Cómo va a ser mi relación sexual? Perderé la masculinidad muy frecuente. Entonces vienen con muchas dudas una cosa es cortar el conducto deferente donde solo se corta el paso de los espermatozoides y otra cosa es quitar el testículo hacer no. una castración no tiene nada que ver porque la, el testículo produce las hormonas masculinas las va a seguir produciendo la masculinidad la voz el aspecto masculino su actividad sexual eso no va a cambiar no, no, lo único no, no, no. que se corta es el paso de eso los es espermatozoides una muy frecuente, muy frecuente y, porque... Y después, ¿qué va a pasar? No cambia la eyaculación, el volumen del eyaculado del semen es el mismo, lo único que se pierde, fíjate, es el 1%, que es inapreciable. El color, la densidad, el orgasmo, el placer, mejora porque piensa esas parejas que están usando la marcha atrás. ...o que están usando el preservativo... ...o que se ven forzadas a tener un tío o un anticonceptivo... ...que tienen el miedo porque ahí... ...nosotros nos lo comentan mujeres... ...es que tengo mucho miedo... ...en la relación sexual... ...que mi pareja haga la marcha atrás... ...y que estoy más pendiente de otra cosa... ...que es de lo que tengo o que sea, estar... favorece, es un confort... Claro, porque cuando se les tranquiliza... ...sí es cierto que hay unos primeros meses de miedo... ...¿cómo me lo habrán hecho?... ...¿funcionaré bien?... ...¿qué será?... ...hay un primer mes... ...porque han estado tiempo con tanta precaución que a la hora de poder tener una relación sin método anticonceptivo, están un poco suspicaces. Claro, claro. Pero llega un momento en que ganan confianza. Con lo cual van tranquilos a su relación y mejoran, nos lo comentan. Bueno, ahora es descanso, ahora por lo menos no tengo que preguntarle a mi pareja que si hoy toca. Están Ajá. más tranquilos. Bueno, Antonio, ha sido un placer, como siempre, el tiempo se nos echa encima. Hemos hablado, yo creo que hemos dado un toque muy interesante para las preguntas más frecuentes que puede tener el usuario de esta técnica. Yo no sé si me encuentro en la edad, eh, miraré el caso clínico mío a ver qué es sí, lo que tengo no que hacer. No hay edad. No hay, no hay edad para hacerse la vasectomía. Es vasetonía. interesante, es interesante. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Si te parece, nos gracias vemos en el próximo programa y hablamos de un tema muy interesante también, de estos pequeños padecimientos urológicos, pero que tienen su trascendencia, eh, sobre todo desde el punto de vista de tu especialidad de la andrología. Nos vemos el próximo día gracia. y hablamos de la fimosis, ¿te parece? Oh, pues fíjate, pues si la vasectomía crea muchas preocupaciones... No, más. La fimosis, aunque te parezca mentira más... Un placer acompañaros siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. gracias.